técnica más, de diseño. Ya, en el jiu-jitsu, brasileño viene de mano de los Gracie, y los Gracie son todos profesores de Juan Pedroga, lo que se utiliza la respiración doble. Se respira con el vientre, como los bebés, ¿sí? Cuando los bebés van a mirar a la iglesia, y cada panza, esa chica, todo es mental, no pulmonar. No hace, porque ahí es el sistema. Acá se respira una, y ahí cerrar permanente, y toda la panza. Porque si te estás abajo, estás presionado, con bolita no puedes hinchar, correcto. Aparte eso mantiene las pulsaciones más bajas, tenemos el control y siempre oxigenado de bolsa. Para no ahogarse, viste que por ahí se te ahogas. Y en cierto punto no pensamos, no coordinamos. La idea es lo contrario. Y siempre digo un chiste, pero es real, perdón, que lo digo a los chicos, que fue lo mismo que me dijo la persona que me dijo. Desde el cuarto día puede estar muy sin comida. 3, 4, 5, 6, 7, 9. ¿Cuántos días puede estar sin agua? Vale. Sin respirar, ¿cuánto puede estar? Como dicen los amigos, es importantísimo mantener el sistema con aire adentro. No sé si alguno de ustedes hace yoga o tiene base de la respiración de yoga, pero es importantísimo aprenderlo, porque aparte de la conciencia corporal. Estar escuchando, interesando lo que está sucediendo, lo mejor que todo. Y eso sí o sí pasa con aire. Tiene por ahí, se está peleando este agua y ya la bajar la mano, no escuchar el todo, no saben lo que pasa hasta que te botan o suena la campana. El dicho hay que evitar eso. Con una acción de tanta coordinación sistemática, y va a trabajar todo el cuerpo permanentemente, o arriba o abajo, sí o sí hay que hacer. Esa es la base fundamental por lo cual se refiere a la y viene lo que le dije. Si ustedes vieron el increíble full que sale Rickson Gracie enseñándole a respirar ese movimiento de entrar y que mueve la panza para atrás, ese es Rickson Gracie. Esa respiración viene toda el yoga y la tendencia es a mantener siempre oxígeno y aire en el sistema, en el combustible para mantenerse despierto de la cabeza. Pero obviamente, media o mucho la alimentación, el descanso y todo eso, pero la respiración es fundamental. Acá no se desoxigena, pero ahí es contrario a lo que se quiere. Hay que mantener el aire fresco. ¿Algo más? Bueno, hagamos unas luchitas. Todas por el programa. Con la vida, amor. ¿Cómo le va? Sí.